A continuación, los invitamos a unirse a una conversación entre Moisés Kaufman y Jonathan Jakubowicz, moderado por el galardonado actor Edgar Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en este estreno, en esta presentación de escenas seleccionadas de las aventuras de Juan Planchar, la obra. Aquí estoy con Moisés Kaufman y Jonathan Jakubowicz, dos grandes amigos, dos grandes venezolanos, dos grandes escritores y directores. Uno se ha dedicado más al teatro, que es Moisés Kaufman, el otro se ha dedicado más al cine, que es Jonathan Jakubowicz. Pero ahora la fuerza del destino los ha unido en esta obra, en este proyecto que combina el mejor talento de ambos. Los dos son grandes amigos, a quienes quiero mucho, respeto mucho. Como Moisés aún no he trabajado, pero estamos en eso. Y con Jonathan, bueno, tenemos una historia ya larga de colaboraciones y nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Y bueno, yo les quería preguntar, quería establecer esta conversación. Nosotros vamos a hablar un rato aquí entre amigos los tres y luego vamos a abrir una sesión de preguntas para todas las personas que están conectadas al link de YouTube, y allí pueden colocar las preguntas en el chat que aparece en la transmisión. Pueden colocar las preguntas para hacerles a Jonathan y a Moisés una vez que arranquemos esta conversación. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir esta novela, Jonathan? Bueno, primero que nada, gracias a Edgar, gracias a Moisés, gracias a todos los que nos escuchan. La verdad es que vi hoy con todo el público la obra o las escenas de la obra que mostraron. Estoy muy emocionado otra vez por el potencial que tiene. Creo que lo que me inspiró en un principio es que en el 2011, en la época en la que todavía estaba Chávez, había una contradicción muy grande entre lo que yo sabía que era el chavismo y lo que todavía era la percepción que se tenía del chavismo en la mayoría de los venezolanos. Todavía se veía a Chávez como una especie de vengador que estaba saboteando a los ricos para ayudar a los pobres, pero era evidente que en realidad era un asalto gigantesco a la nación, y que en el proceso de decir que estaban allí para ayudar a los pobres, estaban haciendo mucho más ricos que cualquiera de los ricos contra los que ellos se suponía que habían hecho la revolución. Yo había tenido la oportunidad de estar en festivales internacionales donde había visto cómo venezolanos chavistas financiaban películas con millones de dólares, y por amistades en común con gente había escuchado de personas que conocía como personas normales de Caracas que se habían involucrado en la mafia del chavismo, y de repente, de haber sido clase media, se habían convertido en multimillonarios. Y me puse a investigar y sentí que era necesario contar esa parte de la revolución que todavía no se entendía. De hecho, cuando salió la novela, todo el mundo decía que era un exagerado, ¿no? Porque era imposible que se hubiesen robado tanto dinero como yo decía. Y la realidad es que si tú la lees ahorita, mucha gente piensa que más bien me quedé corto. De hecho, hasta incluso para la obra de teatro, Moisés y yo llegamos al acuerdo de que Juan Planchar al principio tiene 29 millones de dólares y no 5 millones de dólares como estaba en la novela. A todo el mundo le parecía que 5 era una exageración. Pero desde la perspectiva que tenemos hoy en día, sabemos que 5 millones de dólares en el chavismo lo tiene el recepcionista, ¿no? Exactamente. Y bueno, pensé que la mejor manera de hacerlo era tratando de entender la psicología del chavista en primera persona, y así empecé, y bueno, lo demás es lo que sucedió. Y tú, Moisés, ¿por qué tú escogiste adaptar esta novela? Yo ya llevo muchísimos años en Venezuela, en Estados Unidos. Yo llevo como casi 30 años en Estados Unidos. Y desde que Chávez llegó al poder, yo empecé a pensar, quiero hacer una obra de teatro al respecto. Quiero escribir una obra de teatro, quiero escribir una obra de teatro. Pero es muy difícil escribir una obra de teatro cuando no vives en el país, ¿no? Cuando no tienes el día a día de lo que está viviendo el ser humano en el país. Entonces siempre tenía ese dolor de que no había escrito la obra de Venezuela, que no había escrito la obra de Venezuela. Y después, en el 2016, pasó algo súper interesante, que de repente todos mis amigos al mismo tiempo empezaron a llamarme y decir,
tienes que leer esta novela, tienes que leer esta novela, tienes que leer esta novela, tienes que leer esta novela. Y bueno, yo empiezo a leer la novela y me pasó lo que les pasó a mucha gente, que es que una vez que la abres no la puedes parar de leer, ¿no? Claro. Sí, todo el mundo decía, me la leí una noche, me la leí en un día, me la leí en una tarde. Y a medida que le iba leyendo, sentía eso que nos ocurre a los escritores teatrales, que algo empieza a crecer en la parte de atrás de tu ser que te dice, aquí está, esta es la obra, ¿no? Y me pasó por varias circunstancias. En primer lugar, literariamente es un espectáculo, ¿no? Es una obra que de verdad no puedes parar de leer, ¿no? Está tan hermosamente escrita. Pero más allá de eso, lo que me impresionó es que yo no... Es de las cosas más perturbadoras, además, que tiene la... Sí, la que te seduce mientras que estás horrible. Mientras que te enfermas, sí. Te seduce mientras te enferma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que yo estoy leyendo esto y digo, es como un rayo X a la sociedad venezolana en ese momento, ¿no? Y un rayo X que no solamente habla de la humanidad de Juan Planchar, sino habla de la situación política, habla de la situación social y habla de la situación de Juan desde un punto de vista humano que realmente uno entiende a Juan y llega uno hasta identificarse con Juan. Claro. Cuando me di cuenta de eso, dije, ¡ah! Ha logrado algo maravilloso, porque de cierta forma, de repente, podemos entender no solamente lo que está sucediendo en Venezuela, sino por qué está sucediendo. Entonces, yo tranqué el libro, llamé a mi hermano y le dije, yo voy a hacer esta obra de teatro. ¿Y tú, Jonathan, cómo te has sentido en el proceso de ver la obra traducida en lenguaje teatral? ¿Te lo llegaste a imaginar? ¿Cómo te sientes ahora? Después que... Bueno, la verdad es que, o sea, la obra, como saben todos los que la han leído, está llena de acción, se desarrolla como en 5 ciudades diferentes, pasa de todo, hay un montón de sexo, violencia, tiroteo. Lo último que yo pensaba es que se podía adaptar al teatro. De hecho, en parte la escribí como novela porque incluso para hacerla como película, como serie, se necesita una cantidad de dinero muy grande y ¿sabes? Habría que montarla muy bien. Y como obra de teatro simplemente no se me ocurrió, pero de repente me llegó un email de la agencia que me representa en Estados Unidos y me dicen que hay un director de teatro que quiere adaptar la novela. Y yo digo, bueno, debe ser un estudiante de teatro por ahí que está completamente tostado, ¿no? Y yo digo, bueno, que me haga una propuesta, con mucho gusto la considero, y de repente llega la noticia de que es Moisés Kaufman, que es uno de mis ídolos de todos los tiempos. Y bueno, obviamente aquí hubo fiesta, ¿no? O sea, ya inmediatamente celebré ya como si me hubiese ganado el premio de una vez. Es una novela que se escribió con, digamos, con ambiciones, pero con pocas expectativas, porque si somos honestos, Venezuela no es un país que tiene mucha cultura literaria, y yo la escribí específicamente para los venezolanos, un poco con la misión de que la leyese gente que nunca se ha leído una novela, y que de repente la novela se haya convertido en un bestseller, pero que además llegue a las manos de una persona tan importante que la vea como una obra de teatro potencial, de verdad que me llenó de muchísima emoción y cuando vi la primera lectura me volví loco, pues, porque de verdad es una adaptación impresionante. Además, él tenía razón de que se podía adaptar, cosa que yo no creía hasta que la vi. Sabía con que él, si alguien podía era él, pero él me dijo desde el principio que como la novela estaba en primera persona, de alguna manera ya era una especie de obra teatral. Sí, donde es este monólogo, sí, sí. Donde Juan se está constantemente justificando frente a un público que se convierte en una especie de jurado, ¿no? En el caso de la novela es el lector, pero en el caso de las tablas es el público. Y la verdad que, bueno, ha sido un montón de alegrías y emociones. En realidad yo estaba loco porque se estrenara en la sala este verano, pero bueno, como todos sabemos, el mundo se puso patas arriba, pero a verlo incluso así creo que funciona muy bien, y estoy seguro que cuando esté en la sala va a ser muy impresionante y va a llegar a muchísima gente. ¿Y cuánto hay de cuánto es de ficción y cuánto de realidad? O sea, la novela claramente nos sumerge en la élite, o sea, nos da una entrada a la élite chavista que a la que muy poca gente tiene acceso.
¿Cuánto es de ficción, cuánto fue de investigación, si puedes? Mira, hay una combinación de muchísima realidad que está dramatizada en una obra de ficción, ¿no? Obviamente no hay un tipo llamado Juan Blanchard que tuvo toda esta situación y todo lo que pasa con sus padres es ficción y eso. Lo que no son ficción son los guisos, la estructura de poder, la manera de trabajar entre ellos. Algunos personajes están inspirados en varios personajes de la vida real, pero es una mezcla, pues, una especie de fórmula misteriosa ahí que ocurre cuando yo estoy escribiendo estas novelas, donde combino la realidad con la ficción, y yo creo que todos los venezolanos que están informados y que la leen saben dónde está la ficción y dónde está la realidad en un 90% de las escenas, y hay un 10% que dicen qué bola si esta vaina es verdad. Generalmente ese 10% es verdad, y esa es un poco lo que yo también en el proceso de investigar me quedé loco aprendiéndolo. Moisés, tú no entiendo, y me corriges si estoy equivocado, que esta es tu primera obra en español, ¿cierto? La primera vez que una obra en español. Sí, es correcto. De modo que es la primera vez que, o quizás ahora la oportunidad por primera vez para trabajar con un elenco en casi su totalidad venezolano, un elenco además maravilloso, ¿no? Grandes actores venezolanos, grandes amigos además, como El Escobar, Iván Tamayo, Franklin Virgües, hablando de los veteranos, y Cristian Magafni, tienes a Rafael de la Cruz también, en Daniela Bascopé, que nada más hace el personaje de la Gold Digger, y eso la verdad que no me lo veía venir. Sabía que Daniela estaba involucrada, pero no sabía que era la Gold Digger, y me dejó realmente muy impresionado, porque es maravillosa para ese personaje. Háblame un poco del proceso. Pero en primer lugar quiero corregir algo que Jonathan dijo, que me pareció muy simpático, porque él dijo que cuando él recibió la oferta pensó que era un estudiante de teatro que estaba un poco tocado, ¿no? Y la verdad es que eso es correcto, porque yo todavía soy un estudiante de teatro que está un poco tocado, ¿no? Entonces me parece que él acertó cuando recibió la llamada. Pero mira, trabajar con este elenco ha sido algo espectacular. Son algunos de los mejores actores venezolanos, no solamente establecidos como Elba Escobar, Franklin Virgües, Iván, Daniela, sino como de la nueva generación, ¿no? Rafael de la Fuente, Christian McGaffney, ¿no? ¿No? María Gabriela. Son los actores que son la nueva generación de reemplazo, ¿no? Entonces ha sido realmente hermoso. Y lo que realmente me ha tocado es que generalmente un escritor, director, cuando entra el primer día de ensayo, tú tienes una imagen de lo que quieres que sea la obra, ¿no? Y tú sabes más de la obra de lo que saben los actores. Sí. Y el proceso del ensayo es que poco a poco los actores van poco a poco cada día saben un poco más de sus personajes y de la obra, de manera que el día del estreno, si tú has hecho tu trabajo correctamente, los actores saben más que tú, ¿no? Pero durante las primeras semanas tú eres el que le estás explicando a tus actores cuál es tu visión de la obra, cuál es tu visión de la estética teatral, cuál es tu visión de la situación del país donde ocurre la obra. Eso, nada de eso pasó en esta vez. Tuvimos una semana de ensayos en Miami antes de la pandemia, y fue hermosísimo porque ellos empezaron a leer el texto, ¿no? Y esto es un homenaje a Jonathan también. Ellos inmediatamente entendieron de qué se trataba la obra. Ellos me explicaban a mí de qué se trataba la obra. Y con razón, ¿no? Muchos de ellos emigraron muy recientemente, ¿no? Yo emigré hace 30 años. Ellos entienden mucho mejor la situación de la novela de Jonathan que yo. Entonces fue un espacio muy, muy mágico. Y no solo eso, sino que para mí fue como volver a Venezuela sin haber vuelto a Venezuela, ¿no? O sea, yo he vuelto a Venezuela muchas veces por cuestiones de familia. Pero estar en la sala de ensayo en Miami con los actores venezolanos, creamos un espacio donde podíamos oír lo que estaba ocurriendo en Venezuela, oír lo que está ocurriendo políticamente, socialmente, emocionalmente al pueblo venezolano.
y fue sumamente conmovedor. Y lo vieron, ¿no? O sea, como puedes ver, estos actores están viviendo en vida propia, ellos entienden de lo que están hablando. Claro. Ellos saben de lo que hablan. Tú mencionabas hace un rato, al principio de la conversación, que, o sea, que obviamente había algo en el personaje de Juan Planchá que funciona casi como un espejo, ¿no? O sea, como que te levanta un espejo para que nosotros nos podamos ver, o sea, en toda la oscuridad, la monstruosidad, y al mismo tiempo también la inocencia, el engaño, ¿no? Que ha sido este proceso por tantos años. Ustedes ven esta pregunta es para los dos. Ustedes ven a Juan Planchar, o sea, como una expresión de la venezolanidad. O sea, ¿cuánto ven ustedes de la venezolanidad, o sea, la idea que ustedes tienen de la venezolanidad en el personaje de Juan Planchar? Mira, yo pienso que en Venezuela se manifestó primero algo que está comenzando a ocurrir en muchas partes del mundo, que es una especie de cinismo que va ligado al populismo y que va ligado a la corrupción a niveles estratosféricos. Creo que la venezolanidad se vio manifestada en lo que causó a Chávez, se vio aún más manifestada en Chávez, y Juan Planchar es un hijo de la era Chávez, es un nieto de la era de la democracia con todos sus defectos, pero creo que también es una especie de arquetipo de algo que uno también ve en Rusia con los oligarcas rusos y ve en muchas partes del mundo, que es una élite que, como dice Juan, considera que estamos en la naturaleza y somos salvajes y a nadie critica a un animal por comerse a otro, y la moral no tiene ninguna importancia porque esas son las reglas del juego, y asume que como el juego es corrupto, él no solo tiene el derecho sino tiene la obligación de ser corrupto, porque no serlo es un signo de estupidez. Y ese envilecimiento que presenta Juan a mí me parece muy, muy importante para entender cuáles son los motivos de la destrucción de Venezuela, que se creó una estructura donde ganarse la vida honestamente era prácticamente imposible. Entonces, para aquellos que no querían emigrar, quedaba la opción de manifestarse y morirse de hambre, o unirse a ellos, y lo vemos incluso hoy en día que salen unas imágenes de este diputado Luis Parra contando unos euros, que era un diputado que se suponía que era de oposición, pero lo compró el chavismo para que tomara la asamblea, y el tipo ahora es millonario cuando se estaba muriendo de hambre, y él lo dice abiertamente, él dice, no, yo acepté porque estaba en una situación económica muy crítica, ¿no? Y llega un asunto donde la gente dice, pero ¿qué quieres, que me muera de hambre? Y ese es el planteamiento de Juan, y yo creo que yo no lo definiría como un personaje icónico de la venezolanidad, sino del crimen que ocurrió y del envilecimiento de la sociedad venezolana que ellos construyeron con alevosía. O sea, no es una cosa que ocurrió por casualidad, una consecuencia de algo que salió mal. Es una cuestión sistemática que ellos crearon para que tengas que depender exclusivamente de ellos y puedas o ser rico con ellos o te mueras de hambre sin ellos. Y creo que es un personaje que es arquetípico de ese envilecimiento y no creo que sea algo particularmente venezolano, sino una consecuencia de lo que se aplicó en Venezuela. Moisés. Mira, lo que está diciendo Jonathan lo sentí cuando leí la pieza, ¿no? En el teatro griego siempre hacemos que el personaje principal cometa todos los peores errores de la comunidad en la que vive, ¿no? Porque de esa manera la comunidad aprende, ¿no? Estos fueron los peores errores, ¿no?, que cometimos como seres humanos, o que se cometieron. Y lo que me parece muy interesante es que siempre se habla de que los hijos pagan los pecados de los padres, ¿no? Pero aquí es un perfecto caso en que los padres de Juan pagan los pecados del hijo, ¿no? Entonces me parece que tanto como pieza literaria como pieza teatral, es un espejo a la realidad de cuál fue el peor denominador común de una sociedad que en un momento se
se traicionó a sí misma. Claro. Claro. ¿Y cómo, cómo ves tú? O sea, porque esto es algo que mucha gente lo pregunta. Sé que hablaste un poco tú, Jonathan, de esto hace unos minutos, pero Juan Planchar como tal, o sea, ¿él está basado en un bolichico que tú conociste? O de nuevo, o sea, digo, ¿lo puedes decir o puedes revelar? O sea, ¿cómo construyes? Porque es muy específico, y además el personaje, yo creo que lo que también hace que la novela sea tan poderosa es que además es muy, o sea, el personaje es como muy transversal, o sea, como que atraviesa muchas capas de la sociedad, al menos de la sociedad caraqueña, que es de donde viene el personaje, como clase media, pero que tuvo oportunidades, se movió por aquí, por allá, o sea, tiene como esa oportunidad de, o sea, no, ni muy rico ni muy pobre, ¿no? O sea, una persona que tuvo oportunidades y que claramente viene de una familia que tiene valores, ¿no? O que intentaron enseñarle a él valores importantes, valores de honestidad, de integridad. Sí, en realidad no estaba basado en alguien específico. Hay cosas específicas que fueron basadas en situaciones reales, en personajes reales, uno de los cuales con el cual tuve la oportunidad de hablar. Cuando uno es cineasta, y probablemente a ustedes les pasa lo mismo, uno tiene la característica de que mucha gente se te acerca a contarte su vida porque cree que su vida puede ser una película. Y eso me pasaba, y uno se convierte en una especie de psicólogo donde la gente se siente en confianza de contar cosas que nunca podría contarle a más nadie, porque siente que te tiene que emocionar para que hagas su película, ¿no? Y yo soy por formación periodista, ¿no? Entonces también tengo instinto de cómo sacarle a la gente información que no necesariamente quiere dar. Y además, conocidos de los que conocías también iban soltando información, y así fui creando un personaje que es único, que no está basado en nadie en particular, pero que está basado en tres personajes principalmente que vivieron algunas de estas escenas. Y hay decisiones que obviamente son precisamente para lograr lo que tú dices, ¿no? Que sea una persona que no es el tipo que está destinado a ser corrupto, sino todo lo contrario. Es un hijo de profesores universitarios, es un tipo que podría haber sido decente. Y de hecho, en la segunda parte de la novela que publicamos recientemente, se ve un poco eso, ¿no? Que él siente que él no debió ser así y que él no tenía por qué serlo. Y además, después de que salió la novela, y sí es verdad que empezaron a aparecer bolichicos por todos lados que habían leído la novela y querían contarme más cosas, apareció una persona que era piloto de bolichicos, de aviones privados, y me escribió un email como de 10 páginas contándome cualquier cantidad de cosas. Y la verdad es que ha sido impresionante, ¿no? Así como después de Secuestro Express, todo el que había secuestrado me llamaba, de repente sucedía con Juan Planchar que había gente que tenía información, a veces me la contaban en tercera persona, pero uno se da cuenta de que está hablando de él mismo, pero es más cómodo decirlo en tercera persona porque a veces están confesando crímenes. Y después tuve la oportunidad de conversar también con gente que está trabajando como testigo protegido en Estados Unidos, que estuvo involucrado en esta red de corrupción, pero ahora está trabajando para la CIA para tratar de ayudar a tumbar a los chavistas. Y están en Miami y tienen unas historias increíbles de ambos lados. Y tuve la oportunidad de hablar con un par de ellos y eso me ayudó muchísimo también para la segunda parte de la novela, y todo lo de la tumba y todo eso salió de gente que estuvo involucrada del otro lado. Y siempre trato de eso, de buscar la realidad lo más cercana posible a la fuente, porque las historias de Juan son bastante desquiciadas y bastante alocadas, y la razón por la cual se creen es porque siempre están basadas en algo real. Entonces, yo pienso que por eso el público me da o nos da el beneficio de la duda de que uno lo puede llevar a donde sea, porque está tan apegado a la realidad que no puede ser mentira. Claro.
Y es lo que yo pienso que ha funcionado también y es definitivamente lo que a mí más me gusta de escribirlas y de que la gente las lea. Buenísimo. Vamos ahora, han llegado un montón de preguntas del público, de la gente que nos está viendo. Y a ver, esta es para Moisés. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de recrear? El capítulo más difícil de recrear hasta ahora, en lo que vieron esta noche, fue el capítulo con los padres, ¿no? Okay. O sea, lo difícil de ese capítulo, primero, es que es hermosísimo, ¿no? Y que realmente es muy, muy conmovedor. De hecho, a mí de hecho claramente es la parte que más me conmueve, porque es el drama. O sea, el drama familiar, o sea, cómo enfrentarte a tener un corrupto en la familia, cómo lidias con eso. Y además que es tu hijo, o sea, cuánto hay de culpabilidad allí, cuánto hay de responsabilidad allí. Y ese momento donde tienes que decidir, ¿no? Y que tienes que manejar, porque está en la familia de tantos venezolanos, ¿no? Por eso. La familia está, es un evento que mucha gente va a reconocer muy, muy, muy rápidamente, porque es algo que es muy común. Esa fue la escena más difícil. Creo que si hubiéramos estado todos ensayando en el mismo cuarto hubiera sido un poco más fácil, pero estábamos ensayando así, en Zoom, ¿no? Para hacer esta presentación. Entonces, ¿sabes? Ese es el tipo de escenas que necesitas un mes de ensayos y un público para realmente entender todo lo que está pasando. Pero al mismo tiempo lo que me parece muy hermoso es que tú ves, los padres están divididos. La madre dice, no hables más de eso porque ya sabe. Claro. Eso es la cosa que puede destruir el núcleo familiar, ¿no? Mientras que el padre todavía se siente realmente encontrado entre su sensación de lo que es moral y su amor por su hijo, ¿no? De esa manera es una de esas escenas que son inactuables. No la puedes actuar, tienes solamente que vivirla, ¿no? Tienes que estar ahí con los actores y ellos tienen que vivir cómo se siente, qué complejos son esas emociones. Claro. No. Totalmente. Jonathan, por aquí preguntan, ¿tú planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha? ¿Cómo es el proceso? Depende de lo que estoy escribiendo. O sea, en realidad, en el caso de Juan Planchar, muchas surgen sobre la marcha, porque sobre todo en la primera novela. O sea, hay una cosa con Juan que... Es un proceso de descarga verbal, ¿no? Que se tiene que sentir como que el tipo todo lo que está diciendo se le acaba de ocurrir. Y la mejor manera de lograr eso es que todo lo que esté escribiendo se me acabe de ocurrir, ¿no? Y obviamente después hay un proceso de reescritura y después hay un proceso de volver al laboratorio y darle sentido a todas las escenas y ahí es donde termino de construir la trama, pero las novelas de Juan me gusta escribirlas sin saber lo que va a pasar. Y creo que eso de parte le da ese ritmo vertiginoso donde no tienes ni idea de lo que va a pasar, porque en realidad Juan no tiene ni idea de lo que va a pasar. Y claro, después uno siembra cositas y eso antes que después entiendes claro. Por qué fue que pasaron. Pero es diferente en otras cosas que he escrito, sí planifico más, pero Juan es una improvisación que está ocurriendo y en parte por eso es tan sabroso, porque es de verdad arte puro, es sentarse a ver qué sale, ¿no? Y yo creo que en parte la gente cree que... ¿Ah? Y terapia también. Sí, y la gente cree que... O sea, yo siempre digo que en realidad no es que yo escriba muy bien, es que a mí se me da la oportunidad de hacerlo. Porque no soy yo el que está escribiendo, yo estoy soltando vainas así, es un proceso rarísimo en el que uno entra donde las cosas salen y de repente te la lees y te cagas de la risa. O sea, yo me cago de la risa cuando leo Juan Planchar, yo estaba cagado de la risa viendo la obra ahorita porque no puedo creer las vainas que él dice. O sea, es de verdad muy, muy sabroso para mí hacerlo porque el personaje me parece comiquísimo dentro de lo horrible que es y dentro de su tragedia. Me parece que tiene una mente extremadamente divertida y rápida y contradictoria y sinvergüenza y las máximas que dice a veces, que él se la da como de Sófocles, ¿no? Y dice así como
frases filosóficas sobre la felicidad y me parece comiquísimo porque es súper cutre, súper, en realidad, vulgar, pero de vez en cuando dice algo que tú dices, epa, pero eso está interesante, de verdad, más allá de la novela, ¿no? ¿Cuál es la frase de la felicidad y el dinero de Juan Blanchard? Sí, que el dinero no te da la felicidad, pero te da una sensación tan parecida que se requiere de madurez para notar la diferencia. Esa frase es maravillosa. Esa frase está en la obra, Moisés. Sí, sí, sí. Qué maravillosa. Sí, no, en realidad hay muchas cosas así que a mí me dan igual de risa que a todos los lectores o más, y la verdad es que yo creo que eso se logra es por eso, de simplemente meterse en la cabeza de Juan Blanchard y dejar que él sea el que escriba. Pero me encanta que ese proceso que acaba de escribir Jonathan es un proceso realmente del artista innato, ¿no? De que él es, él empieza a escribir y lo que empieza a pensar viene en parte de él y en parte de otras cosas que uno percibe, ¿no? Es hermosísimo esa descripción del que acabas de contar, Jonathan, de que tú estás escribiendo algo que te está viniendo y que te estás riendo a medida que te va viniendo. Es como que fuera, you're channeling it. No sé cómo se dice eso en español, ¿no? Sí, lo estás canalizando. Yo genuinamente siento que eso es así. O sea, de hecho, cuando no es así, no me gusta lo que termina en la página. O sea, creo que uno lo que tiene es la suerte de que algo se fija en uno para soltar esa información y la destreza, en todo caso, para llevarla a la página. Pero yo me divierto igual que el público. Aquí preguntan, a ti también te preguntan, Jonathan, ¿en algún momento sentiste miedo al hacer la investigación profunda de gente que ha probado, o sea, que ha sido comprobado que es peligroso, que puede ser peligroso? Mira, yo cada vez que ese miedo aparece, me acuerdo de que hay gente que está siendo torturada en el Sebin o en la tumba, hay gente que ha dado la vida por la democracia, gente que ha perdido familiares, amigos, y pienso qué miedo ni qué miedo. O sea, yo lo que estoy es escribiendo una obra. Obviamente hay un riesgo cuando uno se está metiendo con gente tan mala y tan poderosa, pero es tan pequeño el riesgo comparado con el riesgo que han asumido tantos compatriotas que siento que no tengo derecho a detenerme o a frenarme por eso, y por ello siempre he dicho lo que pienso en todas las maneras posibles y sin ningún tipo de filtro. Y Moisés, ¿cómo fue la selección del elenco para la obra? Ahora te respondo a eso, Edgar, pero quiero decir algo a lo que dijo Jonathan ahorita porque me parece súper importante. Cualquier persona que es ultrajada, una de las pocas cosas que son necesarias es que la persona que sea ultrajada hable de su ultrajo, ¿no? Es algo sumamente, que todos reconocemos que es muy importante, que esa persona que es ultrajada pueda hablar de las cosas y que tenga testigos, que veamos lo que ocurrió, ¿no? Es una de las pocas cosas que sabemos que funciona en el proceso de regeneración, ¿no? De integridad. Y me parece que cuando Jonathan escribe esta novela, él está hablando del ultrajo que vive el pueblo venezolano, ¿no? Es un ultrajo. Entonces hay una necesidad profunda de hablar de lo que nos está pasando, ¿no? Y yo digo, yo llevo 30 años fuera de Venezuela, yo digo lo que nos está pasando, porque obviamente yo no lo estoy pisando en carne propia. Pero Venezuela está siendo ultrajada día a día, ¿no? Por la dictadura que está presente en este momento. Y es importante poder hablarla. Lo que siempre me ha impresionado viviendo en Estados Unidos es que poco sabe el americano de lo que ocurre en Venezuela. Que poco sabe el americano de realmente la profundidad de lo horrible que están viviendo el venezolano. Y no solo estoy hablando de hambre y falta de medicamentos y falta de gasolina y falta de luz y falta de todas estas cosas, sino a nivel personal, lo que la gente está sufriendo en Venezuela. Sí, es verdad, periódicamente cada 3 años vemos los manifestantes en el CNN, pero en general la gente, el americano no entiende realmente lo que pasó en Venezuela.
Entonces pienso que cuando leí la novela y cuando oigo a Jonathan hablar de esta manera, siento que hay una responsabilidad, ¿no? Nosotros los que somos teatreros o cineastas o actores tenemos una responsabilidad. Tenemos el privilegio de que podemos hablar a grandes cantidades de personas, ¿no? Tenemos el oído de muchos espectadores. Y con ese privilegio viene la responsabilidad de que tienes que hablar de las cosas de la gente que está sufriendo en este momento, ¿no? Especialmente la gente cercana que le toca a uno, ¿no? Entonces me parece que poder hacer... Yo siempre he pensado, y en todo mi trabajo como escritor de teatro he pensado, que el teatro es un espacio sagrado, donde podemos vernos a nosotros mismos, donde podemos entendernos a nosotros mismos. Entendernos desde un punto de vista político, entendernos desde un punto de vista social, entendernos desde un punto de vista humano, ¿no? Que el teatro o el cine, ¿no?, es un sitio, o la novela, es el sitio donde realmente podemos establecer esas relaciones íntimas con el espectador, ¿no? Entonces, mira, me inspira muchísimo oír lo que acaba de decir Jonathan, porque eso es lo que, en cierta forma, todos los que estamos involucrados en este proyecto estamos de acuerdo con él. Lo que queremos es crear un artefacto, en este caso teatral, ¿no?, que pueda llegar a gente, a que la gente vea y entienda qué fue lo que nos pasó, ¿no? Entonces, bueno, nada, el maestro Jakubowicz lo dijo mejor que yo, pero... Es que la idea justamente del teatro, el cine, la literatura, la arquitectura, cualquier forma de arte o de registro, justamente eso, que en 50 años, cuando la gente del futuro pueda ver, eso es una fotografía que se toma de un momento específico en la historia, y cuáles eran las aspiraciones, las frustraciones, los miedos, los tormentos de esa gente. Y eso justamente es la maravilla del teatro, ¿no? Porque además también tiene esa cercanía, y sucede solamente una vez. O sea, no que el cine no lo tenga, obviamente que eso sí funciona, pero en el teatro hay una experiencia desde el punto de vista energético que es completamente diferente. Y lo digo porque justamente anoche yo estaba viendo Los Chicos de la Banda, The Boys in the Band, la película de Mantello que estrenó Netflix. Pero yo hace años vi un montaje maravilloso que dirigió César Sierra, que dirigió increíblemente en Venezuela, fue hace como 10 años, y mi primo Agustín Segnini, que es un actor venezolano a quien respeto mucho, y es mi primo, y hubo varios grandes actores venezolanos que estuvieron involucrados en ese montaje. Yo vi muchas veces ese montaje, y aun cuando la película me conmueve, lo que yo hacía mientras veía la película era recordar el montaje, porque cada vez que yo fui a ver esa obra sentía cosas distintas. Y de allí que se experimentaba de una manera diferente. Y que me parece tan importante que una novela, que básicamente es un registro indiscutible de cómo se fundió un país, o sea, de cómo un país fue fundido, cómo un país fue completamente aplanado, saqueado, destruido. Porque además, claro, yo soy muy amigo de Jonathan y obviamente acá, cuando ustedes me invitan de moderador, a mí me da mucha emoción, pero hay mucho que yo sé, entonces no quiero hablar mucho yo, quiero que hablen ustedes. Y hay mucho que, bueno, de hecho el primer ensayo, ustedes hicieron la primera lectura, que fue casi un año, ¿no? Hace un año en Miami, ¿no? Que comenzó, que yo lamentablemente no pude ir a verla. Lo que quiero decir es que estoy muy cercano a este proceso y fue una novela que fue muy difícil para mí leer, y Jonathan lo sabe porque es espeluznante. Al mismo tiempo que te ríes, la novela te enferma. Hay un momento en que hay que cerrarla, ¿no? Y obviamente... Edgar, la otra cosa que estás diciendo ahorita que no podemos dejar de nombrar es la gente que hoy en día está haciendo teatro en Venezuela. Totalmente. Los teatreros que están haciendo... Esos son los verdaderos héroes. Claro, claro. ¿No? La gente que está haciendo teatro en Venezuela, que todavía cree que esta arte escénica de hace 2000 años todavía tiene el poder de comunicarse con un público. Y el venezolano que todavía va al teatro hoy en día, que puede tener hambre, pero él tiene que ir al teatro porque es uno de los pocos espacios donde la dictadura no ha podido controlar el discurso o el diálogo, ¿no?
Entonces, ellos, o sea, el hecho de que todavía hoy en día hay tanto teatro en Venezuela, ¿no? Y que se está haciendo con tanto fervor, en un momento donde no hay luz, no hay gasolina, no hay agua, pero los actores siguen parándose en escenas, es algo que no lo puedo, no me lo puedo imaginar, ¿no? Monólogos que continúan con velas. Han habido muchísimos, hay muchísimos videos de eso, de monólogos y de obras que continúan a pesar de no tener luz. Sí, no, a mí, o sea, yo tengo muchísima, muchísima ilusión con el trabajo que están realizando y que obviamente tú estás liderando en esta nueva encarnación de la historia del personaje de Juan Planchar, porque bueno, yo soy muy amigo de Jonathan y sé que hasta que, o sea, hay gente que pregunta acá que para cuándo viene el tercer libro, y yo casi que puedo responder por Jonathan, mientras que la pesadilla continúe, habrá más libros de Juan Planchar, o me equivoco, Jonathan. No, o sea, definitivamente la idea es seguirlo escribiendo hasta que ya no sea necesario, ¿no? Pero la pregunta de cuándo, en realidad, yo cuando terminé la primera parte, se publica en el 2016. La segunda parte se desarrolla en el 2017. O sea que claramente no sabía de qué iba a ser la segunda parte porque todavía no había sucedido. Y esa es la misma situación que pasa con el libro 3. O sea, hay una idea que tengo, pero quiero ver qué pasa. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que yo creo que van a definir el curso de los acontecimientos. Y creo que he tenido la suerte de que la segunda parte fue tan bien recibida como la primera, cosa que me daba muchísimo miedo de que no fuese así, porque precisamente como se escribe con tanta improvisación, uno dice, pero ¿y si no me sale? Claro. ¿No? Y de repente la segunda me la pita, ¿no? Pero ahora tengo el problema de que la primera y la segunda gustó, ¿no? Entonces, bueno, va a tener que ser la correcta y obviamente lo haré cuando sienta que es necesario y cuando crea que la historia lo merece. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido ya para ir cerrando, chicos, cómo ha sido la relación y la colaboración entre Tectonic, Theater Project y Miami New Drama? ¿Cómo? Porque además son empresas lideradas, son grupos liderados por venezolanos. Quisiera que obviamente te llena de orgullo, ¿no? Y quisiera que habláramos de eso y también para cuándo, obviamente, que yo sé que en este momento es muy difícil hacer ningún tipo de planes, pero para cuándo crees tú en un mundo ideal, Moisés, que la obra vaya a estar lista, cómo son los planes de la obra, cómo... Sí, mira. ¿Cómo, un mundo ideal, cómo veríamos la obra, cuándo la veríamos? Mira, la idea es que vamos a estrenar en Miami. Probablemente, o sea, lo que estamos oyendo de los médicos de Fauci es que para primavera, verano, vamos a poder estar juntos en la sala teatral. Entonces, la idea es que a finales de la primavera, a principios del verano, hacer el montaje en Miami, después traerla a Nueva York. La obra siempre va a ser en español con subtítulos en inglés. ¿Okay? Y como tú dijiste, es mi primera obra en español y todavía cuando la oigo, tengo un poquito lo que le pasa a Jonathan, que como que me remueve de una manera diferente que una obra en inglés me remueve. Pero entonces la idea es llevarla a Nueva York, ¿no? Traerla a Nueva York y después hacer una gira por España, Latinoamérica, México, ¿no? Y realmente hacer que el público la vea. O sea, mi idea para esta obra, hay muchísimos latinos en Estados Unidos también. Yo quiero que la obra sea hecha ampliamente, ¿no? Tectonic Theater Project, nuestra compañía, hemos sido muy afortunados porque nuestras obras han tenido muchísimo repercusión dentro de la sociedad americana. Sí. Entonces, esperamos que esto... Yo te conocí en el ensayo general de una obra, de una de tus obras en Nueva York. Correcto, correcto. Con Jessica, ¿cómo era el título? La Heredera, con Jessica Chastain. Sí. Y entonces, pero esto es una oportunidad muy hermosa porque yo conozco a Michelle Hausman desde que él dirigió mi obra Actos Indecentes en Venezuela y nos hicimos muy amigos. Después él se mudó a Nueva York y cuando se mudó a Miami, cofundamos Miami New Drama juntos. Entonces, cuando yo leí esta novela, yo primero llamé a mi hermano, a mi familia y a mi hermana y le dije,
ya tengo la nueva obra que voy a hacer, es esta, voy a escribir la obra de Juan Planchard. Y a la segunda persona que llamé fue Michelle Hausman y le dije, Tectonic va a hacer esta obra, yo quiero compartirla con Miami New Drama y creo que se debe estrenar en Miami. En Miami, como saben, hay una gran población venezolana. Claro. Y Michelle inmediatamente dijo, me encanta la idea, vamos a hacerla. O sea, Michelle ni lo pensó dos veces, dijo, estoy enamorado de esa novela, me encanta, vamos a hacerla. Y desde ahí ha sido... La verdad, para mí ha sido un placer muy grande haber moderado esta primera conversación, porque esto da para muchas conversaciones más, conforme se vayan desarrollando las cosas. Porque bueno, a los dos los respeto muchísimo y los quiero mucho. Bueno, Jonathan es mi familia. Y Michelle Hausman fue el asistente de dirección de la primera película que yo hice en mi vida, que fue con Elia Schneider. O sea que Michelle y yo nos conocemos hace muchísimos años y somos, queremos mucho. Y me llena de, desde el punto de vista personal, me emociona mucho que los talentos de los tres los hayan unido, ¿no? Y que también la compasión de los tres los haya unido en este proyecto. Porque obviamente para hablar de esta pesadilla tan, tan terrible, hay que tener uno muchísimo coraje, como el que ustedes siempre han tenido desde las primeras obras, porque bueno, conozco muy bien la trayectoria de ambos y han sido creadores muy valientes y muy rompedores y siempre nadando contracorriente. Tuve primero, Moisés, comenzaste primero con nosotros y bueno, Jonathan con su trayectoria. Y que Michelle esté con ustedes allí, me emociona mucho y quiero invitar a toda la gente que está ahora con nosotros, que nos estuvo viendo, que aún nos está viendo, que colaboren con este proyecto y con Tectonic Theater Project y con Miami New Drama en el link que está aquí mismo durante la transmisión y que estén muy pendientes de todas las noticias y de todas las informaciones que todos vamos a estar dando conforme el mundo se vaya volviendo a una nueva normalidad y la obra siga avanzando de acuerdo a lo que nos acaba de compartir Moisés. Si hay algo que quieran decir antes de cerrar, cualquiera de los dos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Sí, agradecerles a los dos y agradecerles a todo el público y en especial a los actores y que hicieron de verdad un trabajo muy especial y con lo difícil que es actuar en Zoom, ¿no? O en YouTube, o sea, como un nuevo arte, ¿no? Y la verdad es que funciona y me llegó y bueno, y a Michelle y a toda su compañía, de verdad que es un equipo increíble y es un honor que una novela que empezó tan pequeña se esté convirtiendo en algo tan grande, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Mil gracias por haber hecho esto, de verdad. No, vale, imagínate, para mí un honor y un placer. Soy, aparte de los lazos de amistad que nos unen, muy aparte de eso, siento un respeto muy profundo por ustedes dos y por el trabajo de ambos y por las posiciones que ambos a lo largo de su carrera han tomado con relación a los grandes problemas de la humanidad. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, y a Michelle Hausman y a toda la gente involucrada en que se diera esta conversación y que se diera este estreno. Y nos vemos pronto. Chao. Bye, bye.